¿Cómo ha visto la propuesta de Duque? ¿Cómo ha visto la propuesta de Petro? Arranquemos por Duque. Usted aquí dijo que era un hombre inteligente, etc. Y lo sostengo. ¿Cómo ve las propuestas de él? No hay que hacerse ilusiones. Duque es un hombre neoliberal. Él va a seguir aplicando todo el programa de privatización, de regulación que le establezca el Fondo Monetario Internacional. Él de ese libreto no se sale. Él llega y transforma el régimen de seguridad social y de pensiones, y ya lo ha dicho que va a poner la mira más en las pensiones privadas que en las públicas. No va a ser un gobierno en materia económica de avanzada, no, no. Eso es que va a subir los salarios, amanecerá y veremos. Pero le voy a decir una cosa, para que vea que tan atrevido soy yo. No, Duque no es el del ala derecha del uribismo. No es el de derecha. No, no es el ala de la derecha del uribismo. Pero es el ala izquierda. Y Uribe lo sale. El ala izquierda al interior del uribismo. Pues parece una paradoja, pero sí, así como el santismo tiene izquierda, por ejemplo, a Clara López, parece, es santista. O sea, izquierda. Usted está diciendo y Uribe lo sabe. Claro, Uribe, otro zorro de esos. A Uribe no se le escapa eso. Pero lo permitió. O sea, es que Uribe es un tipo psicológicamente muy complejo, no es fácil de analizar. No es fácil. Entonces, el gobierno de este muchacho no va a ser como la gente cree, pues, que es lo que digo Uribe. Yo no creo eso. Pero no se va a distanciar de él.